Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entrate en la presencia del Señor. Let's go.
tiempos antiguos, bendigo todas tus acciones, considero las obras de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti, tengo sed de ti como tierra que seca. Escúchame enseguida, Señor hará derivar hacia Jerusalén un río de paz. Festejad a Jerusalén, os amo ella, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevaseis luto. A su pecho Espíritu Santo, como era en el principio.
la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió, y abrigan la esperanza de quedar ellas, a su vez, libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Que nos dio
Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo: Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Anuncia, Señor. Escúchanos, Señor. Tú, que en Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, y a todos la gracia y la salvación. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor. Concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación, para que, libres de todo temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amados peregrinos, hoy que se presentan ante la Santísima Virgen María de Guadalupe, nosotros, los sacerdotes, nos unimos a sus intenciones. Le pedimos al Señor que los bendiga abundantemente. A ustedes, peregrinos, RBZ Metalik, que Dios los bendiga abundantemente. También pidamos por el eterno descanso del sacerdote Fernando Felipe Franco Alfaro, nuestro hermano sacerdote. Él estudió aquí en la Arquidiócesis de México. Que descanse en paz, y le pedimos al Señor que a sus familiares les dé la paz, la esperanza y la vida eterna. Y también le pedimos a Dios por todos y cada uno de ustedes, peregrinos, para que el Señor los siga bendiciendo. Y pedimos también por nuestros bienhechores de la Basílica, vivos y difuntos. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana o el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos
y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos: hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado en el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor, sabiendo que se acercaban el tiempo de ascender al cielo, tomó la firme decisión de ir a Jerusalén, donde realiza el plan de salvación que Dios le ha puesto. Mediante su muerte y resurrección, el perdón de nuestros pecados, el que Él nos justifique delante de nuestro Padre Dios y que nos santifique. Este es el plan de Dios. Y Jesucristo nuestro Señor lo realiza, esta voluntad, con toda firmeza, con toda decisión. Hermanos, también nosotros, con los apóstoles, muramos con Él para resucitar con Él. Jesucristo, nuestro Señor, es el camino, la verdad y la vida. Él nos conduce hacia el Padre, hacia la santidad. Y en primer lugar nos dice que nosotros respetemos y escuchemos con atención a los que predican la palabra de Dios de una manera auténtica. Que pongamos en práctica su palabra. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto es lo primero, escuchar con atención a aquellos que nos evangelizan. Porque quien escucha a los profetas, escucha a Jesucristo. Y quien escucha a Jesucristo, escucha a Dios. Lo segundo, nosotros escuchamos la palabra de Dios, la meditamos, la hacemos nuestra, tratamos de vivirla en la medida de nuestras posibilidades,
pero también nos toca evangelizar a nuestros hermanos con las palabras y con las obras. Diría alguien, con las obras y, si podemos, con las palabras. Debemos dar testimonio de Jesucristo nuestro Señor, de lo que Él nos ha enseñado: amarnos unos a otros como Dios nos ama a nosotros. La Santísima Virgen María de Guadalupe, ella es la que más y mejor se ha adherido a este plan de salvación de Jesucristo nuestro Señor, haciendo siempre la voluntad de Dios. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Está de pie frente a la cruz de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y a nosotros somos dichosos aquí, en este lugar donde la Santísima Virgen nos ha evangelizado a nosotros con la mejor evangelización, la más adaptada de todas a las circunstancias, a la vida en que vivimos nosotros. No solamente ahora, sino siempre. Y a todas las personas, a México, América, al mundo entero, la Santísima Virgen nos ha evangelizado con esa evangelización que se adapta a nuestra vida. Por eso, también unámonos a la intención de la Iglesia Universal de evangelizar, sobre todo, a la gente sencilla, a la gente pobre. Que realmente busquemos la justicia para todos los hombres. En primer lugar, dignificar a todos los hombres, respetarlos a todos los hombres, hombres y mujeres, todos. Que les podamos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, dar lo que necesitan para que puedan comer, para que puedan tener una casa digna. Tenemos que predicar a nuestros hermanos con una fidelidad propia que nos ha dado Jesucristo nuestro Señor, que nos han transmitido los apóstoles: ser fieles a la palabra de Dios. Y por eso debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos. Démosle gracias a Dios que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo nuestro Señor para nuestra justificación y para nuestra santidad. Que la Santísima Virgen María de Guadalupe haga realidad estas esperanzas, este trabajo de todos nosotros de construir el reino de Dios. Guardemos un momentito de silencio y hagamos oración. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada oración decimos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Padre, escúchanos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Padre, escúchanos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos.
Padre, escúchanos. Por nuestros difuntos, en especial por el eterno descanso del presbítero Fernando de Felipe Franco, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Padre, escúchanos. Para que aprendamos a dar gracias por los beneficios que hoy hemos recibido de la mano siempre bondadosa de Dios. Oremos. Padre misericordioso. Por nuestros hermanos peregrinos del Instituto Irlandés. Oremos. Padre misericordioso. Por los peregrinos RBZ Metallic, que el Señor los llene de gracias y bendiciones a ustedes y a sus familias. Oremos. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédanos la ayuda que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano alabanza de su nombre. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana, que habita un mismo mundo, una misma fe, la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas, en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo. También nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu hijo sacerdote Fernando Franco y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno. Una palabra tuya bastará para sanar. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora nos damos la bendición como se acostumbra en las misas, porque está expuesto Jesús sacramentado. Lo vamos a llevar en procesión a su capilla para que nosotros lo podamos adorar durante el día. Mientras va pasando delante de ustedes, podemos hacer un signo de adoración a nuestro Señor Jesucristo sacramentado.
Evangelii gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet pudigentium, nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis emine, sui moras incollatus, miro clausit ordine, in supreme sanguis Christi medul, et si sensus deficit, affirmandum consincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de
Nos falta un micrófono para microfonar el teclado. Dos, mejor. Dos. Y a la siguiente, para el cambio de campaña.